¿Cuántas veces en los momentos de soledad e intimidad recurrimos a monólogos internos y jugamos a que un Dios contesta nuestras peticiones, avala nuestros deseos o nos exige probarle que de verdad merecemos eso y lucharemos hasta las últimas consecuencias? En la intimidad no hay iglesia, estado o institución que cale tan hondo en nuestro ser, logrando aniquilar nuestra interpretación de la fe y la espiritualidad. Breaking the Waves hace preguntas sobre el amor, el sacrificio, los milagros, la inocencia, las presiones sociales, el patriarcado y el lugar de las mujeres en un contexto de fe acrítica. Cada elemento de la película está perfectamente justificado. El extraño que entra en las vidas de la familia de Bessie y su comunidad para traer caos. El amigo accidentado que regresa antes de tiempo de la planta industrial y el posterior accidente de Jan. Lars cuestiona la visión judeocristiana de la vida, misma que impone leyes, determina formas de actuar y se encierra en sí misma. La película se desarrolla en Escocia, en una comunidad calvinista, los cuales suelen ser muy apegados a los mandatos que establece la iglesia sobre cómo debe vivirse. En medio de toda esta represión y dogmatismo vive Bessie, el personaje principal, una mujer a quien la mayoría catalogan como una enferma mental. Es profundamente religiosa, su misma relación con la iglesia y Dios la hace todo el tiempo cuestionarse si merece o no ser amada. Bessie siempre deseó recibir el don del amor, así lo llama ella. Cuando lo obtiene y contrae matrimonio con Jan, para su pena, él tiene que abandonarla por periodos de tiempo muy extensos, lo que la sume en una tristeza profunda, pues su amor por Jan se convierte en el centro de su vida, le da una razón a su existencia. Bessie es una mujer que ha crecido con un sentimiento de inferioridad, lo cual se explicaría por su condición de mujer en un contexto religioso y conservador, donde la mujer es símbolo de propiedad. Antes de casarse, pertenecía a su mamá y después pasa a ser propiedad de su marido. Pero lo que agrava este sentimiento de inferioridad es la forma como la ven los otros, la llaman estúpida, por su supuesta condición psiquiátrica. Otro de los aspectos que caracteriza la psicología del personaje es la necesidad de ser la niña buena, idea creada por su madre. La relación con ella es una de las piezas claves en las emociones de Bessie. Su madre es apegada a las estrictas normas de la iglesia que obligan a la mujer a ser la segunda del hombre y callar en los espacios públicos. Pero Bessie no es así. Se casó con un hombre que no es de su comunidad, quien le abre los ojos al mundo, le muestra el erotismo y la complicidad del disfrute. En una de las escenas, Bessie le dice a su abuelo, uno de los miembros importantes de la iglesia cristiana, que le parece una tontería que las mujeres no puedan hablar en público. Y en un segundo momento, cuando el personaje ya ha entrado en una etapa crítica en la que abandona la pureza y la docilidad que la caracterizan, ingresa a la iglesia vestida de una manera que a los ojos de los feligreses es impulcra. En ese momento, uno de los hombres asistentes está hablando acerca del amor a la ley. Cuando ella escucha, le dice que cómo se puede amar más a las palabras que a las personas, si eso es lo que realmente importa. Vemos a una mujer que se atreve a cuestionar los pilares de sus creencias. Por más que ama a Dios, no se identifica completamente con el rol que juega en la institución religiosa. Algo interesante de Bessie es que ella interpreta una doble personalidad. Cuando asiste a la iglesia, a horas donde nadie la escucha, realiza un monólogo en el que una de sus personalidades es Dios. Sus conversaciones dejan ver su lucha por ser una mujer buena, al estilo de su comunidad y sus deseos de libertad, de actuar bajo sus propias convicciones. Esta niña mala ha sido silenciada por la etiqueta del diagnóstico, el control psiquiátrico y la toma de fármacos. Una tradición cristiana en la que los maridos o familia pueden encerrar a las mujeres en un hospital psiquiátrico si muestran alguna conducta inapropiada. Lo cual deja surgir la pregunta sobre si realmente tenía un trastorno o solamente se estaba ejerciendo sobre ella un control que la llevara a actuar conforme a lo que se esperaba de una mujer. Bessie conjuga la inocencia con el atrevimiento. Comienza la exploración de su cuerpo y sexualidad dentro de lo que dictan los cánones religiosos. Primero, pide permiso a la iglesia para contraer matrimonio, pero es ella quien le dice a su marido cuándo y cómo quiere perder su virginidad. Su exploración de la sexualidad produce cierta ternura en el espectador. Ser una mujer religiosa no la limita. Recorre milímetro a milímetro el cuerpo de su amante sin imponer un prejuicio. En el amor no se siente una mujer débil como la llama su madre. Es fuerte, segura y completamente aceptada.
Su relación con Jan es una reivindicación de sí misma y él la acompaña amorosamente en ese viaje. Bessie se aferra a Jan y genera lealtades. Desde la psicología podría verse como un vínculo de dependencia. Sin embargo, creo que la premisa de la película tiene un trasfondo más espiritual y a la vez perverso. Dos dimensiones que escapan a la religión como institución dogmática. Bessie quiere a su amor con ella, fundirse en él, reexperimentar una y otra vez ese sentimiento que le produce su compañía, pero al mismo tiempo siente culpa, no puede tenerlo todo como le dice Dios. El Dios que ella interpreta es todopoderoso, exigente, estricto y retador, y la hace ver que todo en la vida tiene un precio, especialmente el regalo del amor. Debe dar algo a cambio. Por eso, en uno de los momentos álgidos de la película, donde ella está sufriendo desconsoladamente la ausencia de Jan, le pide a Dios que se lo traiga de regreso y él le dice que se lo concederá. No sin antes preguntarle si estaba segura, lo que entre líneas puede entenderse como un cuidado con lo que pides. Lars nos pone de frente con el pensamiento mágico que aparece en los momentos de angustia, donde queremos jugar a ser dioses y mover los hilos del universo. Betsy ora y se le concede, pero paga el precio, muy al estilo de la filosofía cristiana. En definitiva, fue una sentencia. El pedido por Jan le trae de regreso a su amor a un costo inimaginable. Él sufre un accidente que lo deja cuadrapléjico. Aquí Betsy tendrá que ponerse a prueba, dudando de los cimientos de sus creencias y sacrificándose sin reservas. Jan le pide que debe estar con otros amantes para que él se sienta vivo. Ella duda y en ese momento Dios le responde que María Magdalena es una de sus favoritas. Eso es un adelanto para Bessie, así ingresa en el camino hacia la transgresión-exclusión. A los ojos del resto, Bessie está loca, está fantaseando con superpoderes, pero ella cree, se aferra a la idea de que sus acciones pueden ayudar a mejorar la salud de Jan, y esto es avalado por Dios, quien le dice, demuéstrame que lo amas y lo dejaré vivir. Bessie dice a su médico psiquiatra que la increpa por estar durmiendo con otros hombres. Dios nos da una habilidad a cada uno. Soy buena en esto, refiriéndose a que es capaz de creer que lo puede salvar y que él va a volver a caminar. Quizá al principio duda, pero cada vez va encontrando más pruebas de que tiene una conexión espiritual con Jan, que es ella la clave para salvarlo, y poco a poco comienza a cumplir la promesa de que estará con otros hombres. Aquí toma un giro el personaje, se convierte en una María Magdalena o María Egipciaca, una prostituta santa de la Edad Media que pasó de prostituirse en un barco a vivir en el desierto la vida de una mujer extremadamente santa. Sacrificó su vida por vivir acorde a los mandatos divinos. Bessie se sacrifica por Jan, ella es su salvación. Esto habla de la idealización de la mujer abnegada y sacrificada. Ambas son expulsadas del hogar-comunidad. El agua, el mar, los marinos son símbolos que precipitan la consecución del milagro. Su relación con Jan es perversa. Jan sabe que lo está salvando y por eso cada vez le pide más y más. Son dos interrogantes interesantes. Él no parece tener deseos de vivir, pero se aferra a ella de manera descarada. Roba su energía, la sume en una espiral de demandas y sin duda su fe en que lo salvaría la lleva a sacrificarse para que él vuelva a caminar, muriendo deshonrada. Sin embargo, se redime. Los hombres santos de la iglesia la mandaron al infierno, pero ella toca las campanas desde el cielo en una clara señal de esa rebeldía que siempre la acompañó. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Disfruté muchísimo del análisis de la película. Déjenos sus comentarios y nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Nos vemos en la próxima.